Saludos a todos, aquí Katsura, bienvenidos al Gremio de las Sombras. Vamos a hacer la misión, creo que final, que se llama Un Nuevo Horizonte. Reúnete con Herodoto y Barnabás en la casa vacacional. Vamos a hablar con ellos, ya después de que Barnabás la haya liado un poquito parda. A ver, amigo. Bueno, no dirás que no he conseguido sacar a Cassandra de su desidia. Me sacas de mi desidia y me metes en problemas. Uy, te he pedido ya perdón por eso. Cuando vine a Corfú, no pensé que acabaríamos enredados en una historia de tesoros legendarios. Dicen que la vida es muy sosa sin sorpresas. Es buena razón para brindar. Venga, brindemos. También por ti, Ícaro. Sí, solo tenemos una vida que vivir. Debemos aprovecharla bien. ¿Una vida? ¿Lo dirás por ti? Tienes razón, Barnabás. Los héroes como Cassandra siguen vivos en las historias y leyendas de sus triunfos. Viven para siempre. Escuchad, quiero que sepáis que pronto me marcharé. Navegaré unas aguas que jamás soñé cruzar. Y no sé cuándo regresaré. ¿Te vas otra vez? ¿A dónde? ¿Por qué? Tengo una tarea por delante. Iré donde me necesiten en el mundo. No puedo huir de mis responsabilidades. Alguien, es decir, algo, me dice que mi viaje aún no ha terminado. No podíamos reservarte solo para nosotros. Aunque estarás en todos mis escritos, por supuesto. ¡Qué gran honor! ¿Podrías darme alguno de tus manuscritos, Herodoto? Seguro que las gentes de tierras lejanas estarán encantadas de leerlo. No te molestes. Con estas tierras me basta por ahora. Pero si lo dices en serio, un escritor va siempre preparado. Toma. Pero no hace falta compartirlo. Es para ti. Yo también tengo algo para ti. Ahí va. No. ¿La lanza? Sabías lo que era desde el momento en que me conociste. Pero ya no la necesito. Ahora es tuya. Cuidado. Sigue afilada. La guardaré como un tesoro. Bueno, aunque no soy de los que rechazan regalos, la amistad es suficiente para mí. ¿Solo quieres amistad? Entonces tendré que buscarme otro segundo al mando para este viaje. ¿Yo? ¿Qué viaje por el mundo? ¿Contigo? Si me aceptas como capitana. Hasta que desfallezca. No sé hasta cuándo podrán izar velas estos viejos huesos, pero iré tan lejos como pueda. La Adrastea es tuya. ¿Y cuál será tu primera parada? No lo sé. Lo que sí sé es que necesitaré un arma nueva. Egipto siempre me ha fascinado. ¡Ah! Uno de mis lugares favoritos. Te contaré una de mis mejores historias. Bueno. Pues nada, aquí hay unos créditos. Vamos a ver si nos dicen algo más. Faro de Alejandría. Efectivamente. La biblioteca. La musiquilla del Origins.
todo el mundo leerá tus palabras. Por ahí está tu descendiente. Bueno, la historia de Cassandra continuará en Assassin's Creed Valhalla y ahora... Pues nada, después de este final, no queda más que seguir en Assassin's Creed Valhalla, así que nada, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!